Muy buenas desde Termas de Río Hondo. Estamos a pocos minutos de que empiece el warm-up. Ayer vimos a algunos pilotos en apuros y esta podría ser su última oportunidad de hacer modificaciones ganadoras a la configuración de las motos. Vemos nubes amenazantes por el circuito, pero las condiciones de la pista son excelentes y lo más probable es que se mantengan así. El piloto avanza decidido hacia la moto y se dispone a volver a la pista.
Las cámaras nos llevan al interior de la zona de boxes, donde el equipo espera ya a su piloto. Termina el warm-up. Nos despedimos con las imágenes de la clasificación final y nos vemos en la carrera. ¡No se la pueden perder! Hola a todos los seguidores de MotoGP, estamos en Termas de Río Hondo, en directo desde Argentina, para una ronda clásica de MotoGP. Ya queda muy poquito para que nos traslademos a la recta de salida y podamos disfrutar de esta interesantísima carrera de MotoGP. Las cámaras nos muestran la parrilla de salida en la que los ingenieros y pilotos comentan los últimos detalles. Tenemos nubes sobrevolando el circuito, pero no tiene pinta de que vaya a llover. Hace fresco, y esto lo pueden aprovechar los pilotos, pero este es un emplazamiento que exige mucho a los neumáticos. Los equipos han trabajado a destajo, y parece que van a decantarse por un neumático medio delante y uno duro detrás. Ya mismo se apaga el semáforo y Pecco Bagnaia mirará a sus rivales por el retrovisor gracias a la pole que obtuvo ayer. El caos está a punto de desatarse.
Mientras la realización nos lleva al parque cerrado para ver a las estrellas de la carrera, veamos cómo ha quedado la clasificación final de MotoGP.
Los pilotos disfrutan de la vuelta. Nos trasladamos al parque cerrado en directo ahora que han llegado los tres que completan el podio. El ganador está exultante y se merece celebrarlo como lo está haciendo con los miembros de su equipo. El entusiasmo de los aficionados de MotoGP es, como siempre, impresionante. El resultado de hoy cobra todavía más relevancia, si cabe, por la cantidad de gente que se ha dado cita para animar a estos tres pilotos en el podio.